Saludos cordiales una semana más en esta su televisión Voz Populi, en la que les traemos los temas de máxima actualidad, política, economía, justicia, que ha estado estos 4 años y sigue estando a raíz del pacto del Consejo General del Poder Judicial. Pero vamos a hacer un paréntesis esta semana. Si recuerdan, la semana pasada yo me comprometí a que esta semana, que se cumplen 40 años de la victoria de Felipe González en las elecciones del 28 de octubre de 1982, iba a traer a dos pesos pesados. Y como lo prometido es deuda, aquí están. Uno de ellos es Ignacio Varela, analista político que ha estado a los dos lados de la frontera, dentro de la política, en la Moncloa, con Felipe González de 1982 a 1993 y luego en numerosos medios de comunicación. Ignacio Varela está presentando un libro, este, que tengo aquí en mis manos, que se llama Por el cambio, en el que relata cómo fueron aquellos días de la victoria histórica de Felipe González. Una victoria que no es nada típica en estos tiempos que corren. Recuerden que Pedro Sánchez tiene 120 diputados y solo un 28% de los votos. Pues el expresidente Felipe González en 1982 logró la friolera de casi un 50%, ¿no, Ignacio Varela? 48%. 48% y nada menos que 202 diputados. ¿Qué ha cambiado más en estos 40 años? ¿El PSOE o España? Yo creo que ha cambiado. España ha cambiado mucho. Y el PSOE directamente se ha transformado en una criatura distinta a la que fue. Luego vamos a hablar de esto porque diríamos que España ha cambiado y el PSOE ha mutado. Ha mutado. Para darle la réplica a Ignacio Varela, hemos traído esta semana a un periodista, pero que no es cualquier periodista, es una persona que vivió aquellos días con pasión, como se vivía en aquel momento, ¿no? Miguel Ángel Aguilar, ¿cómo estamos? Muy contento, Gabriel. De estar aquí en Voz Populi. Sí, señor. Y de estar con Ignacio Varela, que más. Que presenta libro y que nos va a contar, bueno, yo quiero que tú también nos cuentes cómo era aquella España, cómo era la actualidad política del momento, en el que les recuerdo que un año y pico antes de la victoria de Felipe González hubo un golpe de Estado en España con Tejero, hubo unas ganas de cambio, por aquello del eslogan de Por el cambio que titula el libro de Ignacio Varela, y os pregunto a los dos, bueno, ahora le pregunto a Miguel Ángel, ¿qué ha cambiado más, el PSOE o España? Pues mira, yo creo que no sé, desde el punto de vista, si tuviéramos un manómetro para medir la presión del cambio, pues podríamos saberlo con exactitud. Pero a mí me parece que España ha cambiado para bien y el PSOE ha cambiado para mal. Es decir, a mí me parece que nuestro país ha conseguido. Nunca nada se consigue de manera definitiva, ningún éxito es para siempre. Todas las libertades, la democracia, todo eso está siempre en precario, está siempre sometido a un proceso de erosión, los agentes de la erosión no cesan, pero ahí están. Yo no acepto, Gabriel, esta gente dice, esto como antes, no quiero emplear palabras malsonantes, su madre de usted, porque ahora a mí no me cierran un periódico, ahora a mí no me procesan los tribunales militares como me procesaron largamente, ahora no me procesa el Tribunal de Orden Público como me procesó en el año 1967, mes de febrero. O sea que no es verdad, no acepto eso. Pero hay que decir que las libertades, como ha dicho un colega nuestro hace poco en un libro, no fueron un regalo. La libertad de prensa, por ejemplo, no fue un regalo. Hubo que luchar por ella, hubo que dar la cara. A algunos se la partieron. Déjame preguntarle, Ignacio, noto en las dos respuestas, cuando he preguntado a los dos qué ha cambiado más, el PSOE de España, un cierto desencanto con este PSOE de hoy, respecto al de Felipe González, y está en el poder. ¿Por qué? Bueno, pero es que yo creo que lo que está en el poder, a ver, una de las tesis más controvertidas del libro, pero que yo humildemente expongo, es que es dudoso que se pueda sostener que ha habido un partido político con 150 años de duración. Lo que ha habido es una sigla con 150 años de duración. Y esa sigla ha albergado o ha dado nombre a criaturas políticas totalmente distintas. Totalmente distintas no por adaptación a los tiempos históricos, que eso sería normal, sino en su esencia, en la naturaleza del ser, ¿no?
De hecho, la criatura política que nació cuando Felipe González y sus compañeros de viaje tomaron el poder en el Partido Socialista, que no fue en el 74 en Suresnes, sino que fue 2 años antes, en el 72 en Toulouse, no tenía nada que ver con el Partido Socialista que durante 30 y tantos años dirigió Rodolfo Llopis desde Toulouse, y a su vez el PSOE de Llopis y de Toulouse no tuvo nada que ver con el PSOE de Largo Caballero, Besteiro, Prieto, incluso Pablo Iglesias y tal. Entonces yo creo que se ha producido una mutación en la naturaleza del ser, por tanto lo seguimos llamando igual, porque la etiqueta sigue siendo la misma, pero bueno, es como si yo mañana me compro Horcher y me pongo a vender hamburguesas, se seguirá llamando Horcher, pero ya no es lo mismo. Una mutación, Miguel Ángel, a la izquierda, lo pregunto, la pregunta tiene intención, porque Felipe González antes de la victoria de 1982, que es de lo que estamos hablando en este programa, hizo una jugada que en su momento se intuyó muy arriesgada, aunque le salió bien, que es que convocó un congreso extraordinario para eliminar el marxismo de los estatutos del Partido Socialista, porque pensaba que un partido marxista no podría llegar al poder o heredar el poder de la UCD. Eso ocurrió en 1979, y luego en 1982 se produce la gran victoria de Felipe González. Pregunto, ¿la mutación de la que habla Ignacio Varela del PSOE de 2022 es a la inversa para la izquierda? Vamos a ver, Gabriel. Toda victoria viene precedida de una renuncia y se pueden examinar una por una. Y la victoria de Felipe González en el 82 vino precedida de la renuncia al marxismo en el año 79. Eso es así. Pero la victoria de Adolfo Suárez vino precedida también de unas renuncias determinadas y la victoria de Aznar vino precedida de algunas otras renuncias, es decir, siempre la victoria precedida de una... Lo estamos viendo en Italia hoy con Giorgia Meloni, que exacto, ha renunciado ya a casi todo lo que dicen que era. Bueno, hay otro principio, que todo lo que ayuda a ganar las elecciones es un inconveniente al día siguiente de haberlas ganado. Recuerda lo que fue OTAN de entrada, ¿no?, y el inconveniente que supuso al ganar las elecciones tener que aguantar ese eslogan y a ver cómo salimos de este embrollo, porque hay que reconocerle al Partido Socialista que tuvo, digamos, la limpieza y la, en fin, para mí es admirable de aceptar que nuevos datos llevan a nuevas conclusiones y que, queridos niños, este cuento no acaba así, porque el interés de nuestro país era mantenernos en la Alianza Atlántica, y entonces pues hay que dar la vuelta, y dar la vuelta de campana, porque yo creo que en esto me dará la razón Ignacio, es que, amigos, no podíamos pretender que el mundo era como nosotros nos lo imaginábamos, sino como era de verdad. Y como era de verdad significa que no podíamos jugar como los niños, teníamos que ya pasar al cuarto de los mayores. En aquel momento, después ya del 82, y esto me gusta preguntárselo a Ignacio porque estaba dentro del poder, que se suele decir, Felipe González se mantiene, después de ganar el 82 con 202 diputados, que era una renta muy grande, se mantiene casi 14 años en el poder, 11 de los cuales usted, Ignacio Varela, estuvo allí. Pero se mantuvo aguantando OTAN de entrada, no, acuérdense del famoso referéndum de 1986, creo que era, 85-86, ya me falla la memoria, 86. Marzo del 86. En el que gana el OTAN, no, OTAN sí, pero menos, es lo que gana, yo creo exactamente, el referéndum, y luego 2 años después, nada menos que la primera huelga general que le convoca a los sindicatos, con Nicolás Redondo, exsecretario general de UGT, a la cabeza. La pregunta para Ignacio Varela es, ¿cómo ese Felipe González aguanta casi 14 años? ¿Porque no había oposición o porque el PSOE, como le suele gustar decir a los sucesivos dirigentes socialistas, es el partido que más se parece a España? No. En primer lugar, por las circunstancias que se produjeron y que rodearon a la propia elección de 1982, que yo creo que es un hecho completamente excepcional, irrepetible e incomparable con cualquier otra elección
que se haya producido en España, porque no fue propiamente una elección convencional. Fue una elección plebiscitaria. Es decir, Felipe González en el 82, normalmente en las democracias, cuando el partido del gobierno pierde las elecciones, pues pasa a la oposición y la oposición pasa a ser gobierno. Lo que sucedió en España entre 1981 y 82 es que el partido que había gobernado durante los 5 años anteriores, que nunca llegó a ser un partido realmente, porque UCD nunca llegó a ser un partido político. Pero fue un instrumento al servicio de Adolfo Suárez, ¿no? Sí, bueno, tanto Suárez como Calvo Sotelo reconocen, fue, en vez de ser un partido que llegó al gobierno, fue un gobierno que creó un partido, ¿no? Una cosa muy rara. Pero el hecho es que se evaporó literalmente, y provocó un socavón en el espacio político de tal naturaleza que en 1982 lo que se discutía era si gobernaba Felipe González Márquez o González Márquez Felipe. Quiero decir, no había realmente la opción de elegir entre dos posibles gobiernos. Solo había alguien que podía gobernar, y si no gobernaba ese alguien, si ese alguien no estaba disponible, pues estábamos en el abismo. Por tanto, solo había un corredor en la pista, y lo que se midió en las elecciones de 1982 fue qué volumen de respaldo social podía llegar a alcanzar el único que estaba en condiciones de hacerse cargo del país. Esto es completamente excepcional, y además diré, más allá de la nostalgia que ahora nos produzca los que vivimos aquel momento con emoción, y hoy también porque nos devuelve a la juventud y tal, una circunstancia francamente indeseable, que no es nada sano ni nada saludable que se produzca. Y eso, a su vez, se prolongó en el tiempo porque durante prácticamente una década Felipe González gobernó sin una alternativa de poder que mereciera tal nombre. Es decir, hasta que José María Aznar comprendió que para volver a gobernar la derecha española necesitaba un partido político de verdad, competitivo, eficiente, moderno y tal, pues Felipe González, la única opción real de gobierno en este país, era la que ofrecía Felipe González y el Partido Socialista. Miguel Ángel, ¿cómo ves tú este proceso? La historia del Partido Popular viene precedida de su renuncia a Fraga y al fraguismo y a esa derivada. Entonces, cuando se centran es cuando tienen opción real de gobernar. Pero voy a discrepar un poco de porque si no esto va a parecer está bien, que está aquí. Está bien. Sí, aquí te traemos todo pactado. Hemos traído a dos pesos para que discrepen. De Ignacio, vamos a ver. A mí me parece que el personaje, el político, con más sentido de Estado, fíjate lo que voy a decir, con más profundo sentido de Estado que hemos tenido, ha sido Adolfo Suárez. Porque Adolfo Suárez sabía, estaba persuadido, dice, bueno, es que no ha leído, bueno, no ha leído, pero tenía un olfato extraordinario, para saber que era absolutamente preciso que el Partido Socialista acampara dentro del sistema constitucional que se había creado, que eso era clave para la persistencia, para la prevalencia de la democracia en España, que el parchís no se juega solo, que hace falta alguien con el que jugar. Y él, cuando se produce la derrota de Felipe González en aquel congreso, en aquel 28 congreso de mayo de 1979, él, a la gestora que se monta, no le da ni agua y mantiene un contacto privilegiado con González, persuadido de que González es absolutamente clave, pero esa clave es la que le puede disputar verosímilmente el poder. Mucho mejor. Con muchas más probabilidades que la gestora a base de Paco Bustelo y de Luis Gómez Llorente, es decir, que un PSOE radicalizado podía dejarle a él algún tiempo más en el poder, pero dejaba a nuestro país muchísimo más descolocado. Era fundamental que hubiera una alternativa, y él contribuyó a que esa alternativa existiera. Porque desde el gobierno, desde cualquier gobierno, se tiene una gran capacidad de inducir el comportamiento de la oposición. Y
luego ese juego no ha seguido así. Porque ¿cuál fue el interés del señor Aznar? El interés del señor Aznar fue convertir a Bambi, porque nuestro ZP fue ZP, saludado. Para los oyentes es José Luis Rodríguez Zapatero. Fue saludado como Bambi, convertir a Bambi en un líder pancartista. Y cuando el líder pancartista alcanza el poder, el gobierno, ¿cuál es su interés? Su interés es echar al Partido Popular al monte. Y está encantado. Y cuando llega el señor Rajoy al poder, le entusiasma que lo mismo, que el partido, o sea, que entusiasma que el Partido Socialista también, digamos, se vaya. Vamos a cortar un poquito, porque permíteme que te corte, Miguel Ángel. Los dos habéis hablado o han hablado de mutación en el PSOE. Es decir, este PSOE no tiene nada que ver con el del 82 ni el previo al 82. ¿La mutación se produce con José Luis Rodríguez Zapatero o con Pedro Sánchez? Empieza a producirse con José Luis Rodríguez Zapatero, pero de verdad, a ver, con José Luis Rodríguez Zapatero el Partido Socialista entra en una senda, yo creo que de frivolidad política, pero mantiene dos cosas que son esenciales y que han desaparecido en los partidos, que es el principio representativo frente al plebiscitario y la organicidad. Lo que Pedro Sánchez, aparte de otras derivaciones estratégicas, de alianzas, de tal... Lo que viene siendo la democracia representativa. Lo que hace es, primero, entrar de lleno en la dinámica plebiscitaria, y todos sabemos qué es lo que sucede cuando tú sustituyes el principio representativo por el principio plebiscitario, que es que aquel que detenta el 100% de la legitimidad de origen termina ejerciendo el 100% del poder. Esto es un clásico de la ciencia política. Y en segundo lugar, la desorganización, no en el sentido de desorden, sino de absoluto vaciamiento de todas las instancias orgánicas del partido, de tal manera que entre el líder y las bases no quede absolutamente nada. Típico fenómeno populista que se inventaron los peronistas hace muchos años. ¿Compartes, ¿no?, ese análisis? Destrozo institucional. Aparte sí, de lo que decía Ignacio, que se refiere más bien a la estructura del partido, y en eso firmo debajo, está después otra diferencia entre ZP, entre Zapatero y nuestro Pedro Sánchez, es que todavía Zapatero tenía un cierto temor reverencial a las instituciones, pero ese temor reverencial lo ha perdido por completo Sánchez. Y bueno, mira el Instituto Nacional de Estadística, mira la institución que quieras, los ataques al gobernador del Banco de España, la IREF, el no sé qué, donde pongas el ojo. Me extraña, y te lo digo, tengo todavía una extrañeza residual, y es por qué no ha sido destituido el presidente de la Agencia Española de Meteorología. Que nos lo cuente a los oyentes. De habernos brindado esas temperaturas insoportables en verano y después de habernos enviado algunos diluvios locales. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo lógico hubiera sido arremeter contra el... ¿No es usted capaz de controlar el anticiclón de las Azores? Fuera. ¿Me permitís que haga un poco de abogado del diablo? Pedro Sánchez, que es ahora, digamos, de quien estamos hablando, para los oyentes que se han dado cuenta desde hace un rato, es un señor que también es hijo de la nueva política, que nace en las elecciones generales de 2015, en la que irrumpen otros actores, Podemos, Ciudadanos, que ya no existe apenas, pero estaba ahí, más tarde Vox. Es decir, la nueva política es Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez es la nueva política. ¿Tiene algo que ver también esto con el deterioro, a vuestro juicio, del PSOE? ¿O es un fenómeno puramente interno del PSOE? No. Tiene que ver con la contaminación política reinante, pues prácticamente en las dos últimas décadas. Lo que sí empezó, no digo con Zapatero ni a causa de Zapatero, pero contemporáneamente a Zapatero, es decir, con el principio del siglo, fue un proceso que se ha sostenido hasta hoy en la selección de los dirigentes políticos, que a mí me gusta llamar de darwinismo invertido.
es decir, un proceso de selección regresiva de la especie, en virtud de la cual, en contra de lo que decía Darwin, que se tiende a que se seleccionen los mejores ejemplares y expulsar a los peores, sucede lo contrario. La dinámica natural es que se seleccione a los peores ejemplares y los mejores queden apartados o expulsados. Mira, ya que estamos hablando de la actualidad, y no, aunque luego me gustaría volver sobre algún episodio del pasado que habéis mencionado, como lo del Congreso del Marxismo y tal. No tenemos mucho tiempo, Ignacio. Pues, en cuanto puedas. Con la lista de los políticos del Partido Socialista y del Partido Popular, que están en perfecta edad activa, no estoy hablando de los que tienen 80 y 90 años, y que están en estos momentos fuera de la actividad política porque han sido sometidos a genocidio por parte de sus propios dirigentes, formábamos tres o cuatro consejos de ministros de bastante buen nivel. Y esto es un fenómeno. Haz un ejercicio un día para tus oyentes y espectadores. Compara el primer gobierno de Felipe González con el primer gobierno, para que veas, con el primer gobierno de ZP. Y verás. Creí que ibas a decir el de Pedro Sánchez. El de Pedro Sánchez, Miguel Ángel, le llamamos el gobierno bonito, acuérdate. Sí. Había un astronauta. Qué poco duró. ¿Te acuerdas? Había porque un escritor. A mí me dio mucha confianza cuando nombró ministro de Exteriores a Josep Borrell, cuando nombró vicepresidenta económica a la señora Nadia Calviño, pero Borrell enseguida se lo quitó de encima. Y la señora Calviño, que era nuestra esperanza, era Europa, era el anclaje en la racionalidad, se ha convertido en una fanática del presidente del gobierno, en una hooligan. ¿No has visto cómo aplaude? ¿Con qué amplitud? Sin embargo, he observado, no sé si tú te has fijado, que cada uno a su nivel, ¿no? Todos nuestros presidentes, todos, desde Adolfo Suárez hasta el actual, el mejor gobierno, su mejor gobierno, ha sido siempre el primero. Bueno, es el más fresco, ¿no? En todos los casos. No, y el mejor seleccionado. Es decir, en el primer gobierno de Felipe González, si repasas la lista, pues hay como mínimo 7 u 8 personas que han demostrado que tenían perfectamente nivel de primer ministro. Como mínimo, ¿eh? ¿No? Y yo creo que nos saldrían casi de carrerilla. Y bueno, y luego se fue deteriorando progresivamente, no digo que, a pesar de todo, el último gobierno de Felipe González, que probablemente fue el peor de todos, es incomparablemente mejor que cualquiera de los actuales, ¿no? Pero ese es un fenómeno muy curioso. Decía yo lo del Congreso del 79 porque me parece que es muy importante interpretar qué le pasó a Felipe González en esa ocasión. Yo creo que aquello no fue un debate ideológico, fue un debate estratégico, que es el terreno natural en el que Felipe González se ha movido siempre. Yo siempre he dicho, y he escrito en el libro, que Felipe González era laico en lo ideológico, en el sentido de que rechazaba y rechaza todo lo que de teología puede haber en las ideologías políticas, absolutamente estricto, inflexible, incluso en lo que él consideraba estratégico, es decir, nuclear para su proyecto político, y luego, eso sí, extremadamente flexible, accidentalista, en lo que él llama táctico o instrumental. Y en lo instrumental se incluyen las personas, en un momento dado. Pero lo que él se plantea en un momento dado es, porque el Partido Socialista padeció durante muchos años una esquizofrenia terrible entre lo que ponía en los papeles y su práctica, entre el discurso, que era increíblemente incendiario, revolucionario y tal, sí, y lo que luego hacía. Hasta el programa último de Pedro Sánchez, no hay programa del PSOE que no ofrezca la derogación de los acuerdos con la Santa Sede. Sí, pero esos acuerdos, me alegro que lo hables. De eso lo ponen en el programa, pero nunca más lo hablas. El Partido Socialista se ha digamos, caracterizado por insistir más que en la derogación de esos acuerdos, en la denuncia de esos acuerdos, en el cambio de la ley de libertad religiosa, que es una ley que puede mantenerse 50 años más sin molestar a nadie. Pero cuando se trata de denunciar los acuerdos con la Santa Sede, de eso se dice de pasada una vez y no se vuelve a decir nada. Déjame que termine el argumento en el que yo estaba. A partir de la derrota electoral del 79, que dolió, dolió mucho, yo creo que Felipe González llega a la siguiente conclusión. Bueno, hasta aquí me ha dado para ser el primer partido de la izquierda.
pero no para ser el primer partido del país. Si lo que quiero es ser el primer partido del país, ha llegado el momento de alinear de una puñetera vez el discurso con la práctica y las dos cosas con la sociedad. Y entonces, yo estoy completamente de acuerdo. Primero había que ser el primero de la izquierda, exacto, y luego había que llegar a ser el gobierno del yo país. Yo lamento cortaros aquí. Ahora que estábamos empezando. No quiero, claro, estábamos empezando, Miguel Ángel, pero ya sabéis, los oyentes saben que este programa es corto, porque además tiene que ser así, y yo no quiero acabar sin hacerles una pregunta. En estas conmemoraciones del 28 de octubre, el acto principal se va a celebrar este sábado en Sevilla, va a ser un gran meeting con Felipe González y Pedro Sánchez, y ha sido noticia precisamente por algo negativo, que es que no se había invitado ni a Alfonso Guerra ni, por supuesto, a expresidentes de la Junta, muy señaladamente la última, Susana Díaz. Ignacio Varela, ¿es concebible un homenaje 40 años después sin la figura de Alfonso Guerra? Es que el acto de mañana o del domingo no es un acto de conmemoración del 82, es un acto de autoexaltación del actual líder del Partido Socialista, con un pretexto histórico. Y eso es lo único que explica. Bueno, evidentemente, se opine lo que se opine sobre la figura de Alfonso Guerra, no se puede comprender nada de lo que pasó en España ni en el Partido Socialista en aquellos años sin tener en cuenta la figura de Alfonso Guerra. No, está en esa foto, que está detrás suya, es en la foto, completamente, de la foto del Palace, es completamente incomprensible. Ahí se ve a Alfonso Guerra. Pero ya valorando esta decisión o este comportamiento, que es un acto de sectarismo, en fin, inconcebible, como decía Fouché, es peor que un crimen, es un error. Yo creo que han cometido un error político grave que les costará. Miguel Ángel, ¿cómo lo ves? Completamente de acuerdo con el error, y para confirmarlo... O sea, no le hubieras invitado a Alfonso Guerra. Y para confirmarlo, proyéctales, ponles a tus espectadores el vídeo oficial que ha hecho el Partido Socialista y la Fundación Pablo Iglesias a propósito de la conmemoración de estos 40 años. Fundación que presidió Alfonso Guerra hasta hace bien poco. Es, por decirlo con una sola palabra, repugnante. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este debate apasionante. Nos tiraríamos una hora o dos horas más, porque es historia viva lo que estamos hablando aquí con dos personajes que forman parte de la historia de España. Ignacio Varela, muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Miguel Ángel, esta es tu casa, ¿qué te voy a contar? Hasta el próximo día, espero que ya me hagas fijo. Te vamos a hacer fijo, te vamos a hacer fijo discontinuo. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por estar ahí. La semana que viene volveremos pues con algún tema de actualidad. Ya les contaremos.